Nacional del Altiplano. Ya nos encontramos a escasos minutos de iniciar este encuentro deportivo entre el Deportivo Universitario de nuestra primera Casa Superior de Estudios y el Deportivo Maldonado de la región de Madre de Dios. Los invitamos a que se enganchen ya a la transmisión de en vivo. Vamos a llevar todas las incidencias de este encuentro deportivo. En breve ya les vamos a dar a conocer también la alineación oficial de ambos equipos que el día de hoy se juegan el todo por el todo. Tanto nuestro querido Deportivo Universitario de la UNA Puno como el Deportivo Maldonado de Madre de Dios. Bueno, continúa entrando el público a este escenario deportivo, seguramente para poder alentar al equipo de los puneños, al equipo del Deportivo Universitario de nuestra primera Casa Superior de Estudio. Ellos ya bien van concentrando, van haciendo la bombilla correspondiente en el centro del terreno de juego. Esto ya previo al inicio de este encuentro deportivo. Bueno, ya ambos equipos han registrado la fotografía correspondiente, ya se encuentran ya en el terreno de juego, tanto el Deportivo Universitario de la Universidad Nacional del Altiplano, como el propio también el Deportivo Maldonado. Ya nos encontramos también con nuestro compañero de labores, nuestro compañero amigo Henry Montalvo. Adelante, Henry, este encuentro deportivo que ya está a puertas de iniciar. Así es, efectivamente. Muy buenas tardes, amigos de las redes sociales. Ya nos encontramos en unos minutos más. Ya va a dar inicio a este encuentro entre el Deportivo Universitario y el Deportivo Maldonado. Los invitamos también a que puedan constituirse aquí el estadio al Monumental de la Universidad Nacional del Altiplano. Entradas súper populares a solo 10 nuevos soles. Lo que respecta a la entrada general, estudiantes universitarios a 5 nuevos soles y escolares. Y niños también pueden participar de este encuentro deportivo a la modesta suma de 2 nuevos soles. Así es, efectivamente, ya se va a dar inicio a este segundo encuentro deportivo de la etapa departamental, en donde también están participando los equipos representando a la provincia, en este caso a la región de Puno, el Deportivo Universitario y también de la misma manera el Deportivo de Cauciños de la provincia de San Román del distrito de San Miguel. Ya dentro de unos minutos más vamos a dar inicio y también invocamos a la población puneña a que puedan darse cita a poder ver este encuentro deportivo del cuadro estudiantil del Deportivo Universitario. Ya vemos ya las alineaciones correspondientes en el estadio. El Deportivo Maldonado estará atacando de sur a norte y el Deportivo Universitario estará de norte a sur. De la misma manera, también mandamos un saludo a nuestros amigos de las redes sociales que se vienen ya conectando en esta bonita tarde a este encuentro deportivo. Bien, vamos a dar dentro de unos minutos más las alineaciones correspondientes en lo que respecta al deportivo, en el cuadro del Deportivo Universitario y también del Deportivo Maldonado. En este caso, el Deportivo Maldonado va a jugar de
visita en el Estadio Monumental de la Universidad Nacional del Altiplano. Ya dentro de breve, dentro de unos minutos más, se dará inicio a este encuentro deportivo entre el Deportivo Universitario y el Deportivo Maldonado. Bien amigos, tomamos nota, atentos, exactamente, cuando son las 15 horas, 3 de la tarde, se da por inicio, el señor árbitro del encuentro da por iniciado este compromiso. Reiterarles que el Deportivo Universitario va a atacar de norte a sur y el equipo de la visita lo va a hacer de sur a norte. Vamos con la alineación de las dos escuadras, les vamos a dar a conocer la forma como se van a desempeñar dentro del terreno de juego ambas escuadras. Es el primer minuto de iniciado este compromiso. El Rey Arturo, este elemento que estuvo jugando por equipos de la ciudad de los Vientos Juliaca, hoy está prácticamente haciendo ya su, en forma oficial, su debut jugando como localista en el Deportivo Universitario. Ahí con el esférico el equipo de la visita, el Deportivo Maldonado, cuando se comete una infracción, inmediatamente el señor árbitro dice que las acciones se detienen. Saque, tiro libre que corresponde al equipo de la visita. Ahí está el jugador buscando precisamente en profundidad a sus compañeros que están en la parte posterior, en la parte ofensiva. Ahí está Alain Macedo, me parece, en el pórtico. Herrera es, en todo caso, es Herrera, ha dejado de estar como en las anteriores fechas Alain Macedo en el pórtico. Hoy lo está haciendo Herrera, este buen elemento que ha salido como titular en el Deportivo Universitario. Ahí pasando al medio sector, Deportivo Universitario por este sector, proyectándose por el lado derecho. Se bate muy bien esa defensa, finalmente me da la impresión que ese balón ha traspuesto la línea demarcatoria y lateral para Universitario de Deporte. Son los primeros instantes de este compromiso que se desarrolla en el monumental estadio de la Universidad Nacional del Altiplano. Bastante público está pugnando en las afueras para ingresar aún todavía para espectar este compromiso. Hay regular cantidad de público que está tanto en la tribuna oriente como también en la tribuna occidente. El aliento es incesante para este Deportivo Universitario que pertenece a nuestra primera casa de estudios. Hay un ataque sorpresivo, la primera prácticamente el Deportivo Universitario, pero sale perfectamente ahí el goalkeeper, el arquero del equipo de la visita, ahora sacando con mucha fuerza hacia adelante, tratando de buscar la proyección de sus elementos que se encuentran en la parte defensiva, pero lamentablemente no pasa nada y nuevamente vuelve a los pies este balón del Deportivo Universitario. Ahí está el Rey Arturo, que tiene mucha similitud con este jugador chileno, no es decir, en cuanto a la figura, y es un muy buen elemento y por cierto, le es un aporte importantísimo para el equipo locatario. Acciones momentáneamente detenidas, hay una infracción y el señor árbitro dice que saque que corresponde al Deportivo Universitario. Ahí está Vidal Arturo tras ese balón buscando precisamente ejercer un pase que pueda ocasionar la oportunidad de abrir el marcador, una barrera de dos elementos muy cerca a la área grande, es decir, en la media luna que se va conformando. Posiciones en respectivas, ahí retrocediendo unos pasos es el jugador Vidal, yo lo llamo así, Vidal es este elemento puneño, va a tomar posición hacia adelante, dispara ese bailón, prácticamente ninguna oportunidad para detener. Ahí está, se esfuerza Universitario, ahí está el elemento, me parece, Ebel Ronald, es el jugador que intentó prácticamente agarrar ese balón. Siguen las acciones en el medio sector, tratando de salir. Ahí está el jugador del equipo de la visita proyectándose por este sector con mucha velocidad, pero ahí se bate con todo, se bate con camiseta número 10, hace que ese balón se pierda.
Somos Universidad, el equipo técnico de Universidad, llevándoles a ustedes las incidencias y pormenores de este importante desarrollo que se cumple. Partido oficial, la segunda fecha de la Copa Perú, acá en el Estadio de la Universidad Nacional del Altiplano. Se reanudan las acciones, lateral que corresponde al equipo de la visita. Hay muy buenos elementos, de mucha experiencia y bastantes jóvenes que son gran aporte para este equipo que llegó el día de ayer en horas de la noche y hoy está cumpliendo en forma oficial su compromiso frente o ante el equipo del Deportivo Universitario. Continúan las acciones con ustedes, amigos, llevándoles este compromiso. El público aún todavía ingresando a nuestro escenario, lo propio también visualizamos que nuestras autoridades, en este caso el señor rector Paulino Machaca Ari, lo propio también, confundiéndose con el público apostado en la tribuna occidente, dando su aliento al equipo de nuestra primera casa de estudios. Hay un tiro libre que se va a ejecutar por parte del Deportivo Maldonado. Finalmente nadie, en absoluto, nadie logra contener ese balón. La alineación que presenta el equipo de la visita es el Deportivo Universitario. Quiero decirles que es Herrera en el pórtico, González con la 14, Ever Rona con la número 14, repito, Rona con Dori con la 30, Jenison Manuel con la 22. En el medio sector está Salamanca con la número 2, está el jugador Vargas con la número 7, Roger Vázquez, este es el jugador Arturo Vidal con la número 6, Alexander Joel con la número 27. En la parte ofensiva está Alejo Edwin con la número 16, Roca, este buen elemento, con la número 11, y finalmente en el sector derecho está el jugador Miranda con la casaquilla número 9. Continúan las acciones, el marcador, se han transcurrido ya poco más de 5 minutos de iniciado este compromiso y el marcador, les recuerdo, 0 para Universitario, 0 para el Deportivo Maldonado. Continúan las acciones, ahí está justamente Gerson Manuel trasladando ese balón para el otro sector, del otro sector recibiendo Salamanca, casaquilla número 2, tratando de avanzar el medio sector, este para su compañero Vargas, lo propio buscando a Roca, pero finalmente este balón o el balón va para el jugador Edwin Alejo que viste prácticamente la casaquilla número 16, Ever Ronaldo también tenemos que indicarles con la casaquilla número 14. Lateral ahora que corresponde al equipo de la visita. Se ejecuta inmediatamente ese lateral y ahora se pierde ese balón, va hacia las manos de Ever Ronald. Finalmente el equipo desplegando para poder buscar los espacios necesarios y tratar justamente de buscar la oportunidad de anotar primer tanto. Finalmente hay una jugada bastante fuerte, muy cerca al círculo central. Hay un hombre tendido, hay un hombre caído, producto de esa jugada bastante fuerte. Y el señor árbitro le dice, no pasa nada, por favor, levántese, señor. Y el tiempo va transcurriendo muy rápidamente. Vamos a ver qué es lo que decide el señor árbitro, si es que pide el auxilio de los paramédicos para que presten el auxilio necesario, pero me parece que no fue necesario. Ellos con la camiseta número 7 es el jugador que caía producto de esa jugada, pero ya se recuperó. Inmediatamente se van a reanudar la sesión. Se trata del jugador Harvin Estefano, que viste la casaquilla número 7 en el equipo del Deportivo Maldonado, que hoy juega en condición de visita. Cuando hay una oportunidad, quiso sorprender ahí Puerto Maldonado, se acercó. La primera intención, la primera oportunidad, se acercó sorpresivamente, pero salió desviado ese balón en el parante izquierdo. Pudo llegar la oportunidad del primer tanto porque está tratando de sorprender el equipo del Deportivo Maldonado en esta oportunidad. Acciones prácticamente de ida y vuelta. Reacciona en buen momento, trata de cubrir los espacios, abrirse los espacios el Deportivo Universitario y lo propio también, lo mismo reacciona el equipo de la visita. Lateral muy pegadito a la tribuna occidente. Muy pegadito a la tribuna, se ejecuta ese lateral. Ahí está el jugador de Universitario, nos da la impresión de que es Jenison Manuel con la número 22. Ahora para el jugador Ever Ronald. Ever Ronald pierde el balón y se sale, saque de fondo, saque de meta, saque de fondo
para el equipo del Deportivo Maldonado. Ahí está su goalkeeper con las manos tratando de hacer un poquito de tiempo, ganar los instantes, los segundos que son vitales en esta oportunidad para el equipo de la visita. Ahí su goalkeeper para el extremo derecho donde está su compañero, este tratando de pasar hacia adelante, eludir la marcación, lo hace, lo logra perfectamente, pero sin embargo ahí surge un pie bastante fuerte de Universitario recuperando ese balón. Es Ronald Condori batallando, luchando, vuelve a perder el balón. Este lo recupera Vargas, Roger Vázquez, quiero decir, perfectamente. Seguimos con ustedes a través de Somos Universidad. Ahí está un ataque sorpresivo del Deportivo Universitario, solamente solo por ese sector. Dispara ese balón y finalmente se pierde fuera de la cancha. Muy buena, lo dejaron con mucha facilidad, no salió a la marca ningún defensor de Universitario. Lo dejaron pasar prácticamente como si estuviera libre de marcación. Me da la impresión que es el jugador Joel Sánchez con la número 22. Joel Sánchez está en el sector derecho y el jugador Erigan Prado con la número 23. Tiene dos puntas como atacante el equipo de la visita. El jugador Janus Sevita. Ahí está un ataque de Universitario. Tratándose, finalmente ese balón recupera Universitario con mucha fuerza. Seguimos con ustedes a través de Somos Universidad, llevándoles el desarrollo y el compromiso de esta tarde entre Universitario y el Deportivo Maldonado. Cuando le damos la bienvenida a Henry, nuestro colaborador, ya lo extrañamos esta tarde en Somos Universidad en esta transmisión. Sí, efectivamente, una clara llegada, se pudo apreciar una clara llegada del jugador Edwin Alejo, que en esta ocasión viste la camiseta número 16, y también podemos observar en pantallas los jugadores del Deportivo Universitario lucen con un peinado, se podría decir casi similares y tal vez no se podría reconocer, pero fue la clara llegada del jugador Edwin Alejo, y también el jugador, la presencia del jugador con la casaquilla número 7, Roselvit Vargas. Tiro de esquina que favorece al equipo local, a Universitario de Deportes. Ahí la presencia de Jerison Manuel por su estatura, cabeció ese balón, finalmente salió totalmente desviado. Nos vamos inmediatamente al saque, saque de fondo, saque de meta, que corresponde al Deportivo Maldonado, y está Jaén Smith con la número 1 en el pórtico. Retrocede unos pasos en el área chica ubicando ese balón para luego proyectarlo hacia adelante, tratar de buscar prácticamente a sus mejores elementos, a sus mejores atacantes. Este hacia adelante, buscando la presencia de Joe Sánchez, que se está jugando por ese sector derecho. Pierde el balón Joe Sánchez y da la oportunidad ahora que se origine un lateral que corresponde a el equipo de la visita. Ahí con el balón el jugador Salvador Renzo, este para su compañero. En la disputa, ahí va ese balón Alexander Joel, está Roger Vázquez también, lo propio, y otra vez, nuevamente saque lateral para el Deportivo Maldonado. El señor árbitro ha dictaminado saque lateral para el Deportivo Maldonado. Mientras tanto, aprovechamos la oportunidad, la primera para enviar los saludos a nuestros amigos que nos están visualizando, nos acompañan en esta transmisión. Así es, efectivamente, saludamos a nuestros amigos seguidores de las redes sociales, del fanpage de la Universidad Nacional del Altiplano. Un saludo cordial para nuestro amigo Javier Junior Calderón. Un saludo para Ronnie Alex Churquipa Parizaca, un saludo a Wilfredo Cutipa, vamos U, Edwin Muizaca Ticona, un saludo amigo a la distancia, Wilson Alanoca, también un saludo a nuestro amigo Alexander Acero Caballero. No es la etapa nacional, mi estimado amigo, así es, de esta manera también los recalcamos que pueden compartir esta bonita transmisión del encuentro deportivo entre el Deportivo Maldonado y el Deportivo Universitario, en este caso ya representa a la región de Puno. Correcto, mis amigos de las redes sociales, Somos Universidad con todo el equipo, llevándoles a ustedes esta importante transmisión. Ha transcurrido ya, estamos arribando los primeros 15 minutos de este primer periodo de juego y el marcador, les recordamos, 0 para el Deportivo Universitario, 0 para el Deportivo Maldonado, equipo de la visita. Ahí a la disputa, dos hombres precisamente, tanto del equipo rojo como también de Universitario. Es el número 13 que sale peleando muy bien ese balón. Hablamos del jugador Salvador Renzo.
Ahora el balón en manos, en posición de Herrera, goalkeeper que defiende el pórtico del Deportivo Universitario. Este para su compañero Vargas. Lo propio también, ahí está el jugador Roca. Clara llegada del jugador José Alberto Miranda, pero lamentablemente no la pudo definir justo en el área del equipo contrario, en este caso del Deportivo Maldonado. Jenison Manuel, con la número 22, es el hombre que se encargaba precisamente de reanudar las acciones cuando finalmente por el otro sector, por el lado izquierdo en la cancha, muy pegado a la tribuna oriente, se pierde ese balón y lateral ahora que corresponde al Deportivo Maldonado. Ahí está el jugador Agustín Paredes para su compañero, finalmente el jugador Zapata hace que este balón vaya hacia el círculo central, recuperando Universitario por intermedio de Alexander Joel, camiseta número 26. Este para su compañero Vargas, correcto para Vargas, proyectando ese balón hacia el lado izquierdo. Finalmente se pierde ese balón, nuevamente lateral para Universitario. Se saca rápidamente ese lateral. Está el jugador Alexander Joel, este para Roger Vázquez, lo propio también para Roca. Roca, el hombre se demoró demasiado cuando ya le salieron ahí a la chique el Deportivo Maldonado, como es el caso de Herwin Estefano, como también Josué Medina. Continuamos con ustedes a través de Somos Universidad, enviándoles un saludo cariñoso a todos y cada uno de ustedes. Roger Baje, casaquilla número 6, este para su compañero Salamanca, que está jugando en el otro sector. Nuevamente recuperando Roger Baje, disputando ese balón, lo pierde, recupera el equipo de la visita. Ahí está Josué Mejía bajo la marca de dos elementos. Le cometen infracción y lo hacen caer al piso. Al jugador me da la impresión que es Josué Mejía, casaquilla número 6. Se acerca también ahí el jugador Herbie Estefano y su compañero Denis Rodríguez. Son los dos elementos que se acercan a el jugador José Mejía, que cayó producto de esa jugada. Continuamos con los saludos. Sí, efectivamente, un saludo a nuestros amigos seguidores, Eduardo Cáceres Unapuno, Vicente Coila Pacompía, también un saludo a nuestro amigo Raúl Coila Chambi. Vamos Universitario a ganar, nos dice Humberto Lima Flores, Albert Allison y Ronnie Gerald Pacosonco Esperilla. Un saludo a nuestros amigos seguidores y les recordamos también que pueden compartir esta transmisión para poder llegar a los diferentes lugares de nuestro departamento de Puno. Ahora sí, amigos de las redes sociales, Somos Universidad, hemos llegado al minuto 17 y el marcador continúa en blanco. 0 para el equipo de la visita, 0 para el equipo local. Hay un tiro libre de una larga distancia. Es el jugador con la casaquilla número 16, José Percy, retrocediendo unos pasos. José Quipe es, dicho sea de paso, capitán del equipo La Visita, disparando con mucha fuerza, largo y directo hacia el pórtico que defiende el jugador Herrera del Deportivo, de los registros del Deportivo Universitario. Nuevamente Herrera, este para su compañero Ever Ronald con la número 14. Ronald para Roger Vázquez. Este es el nuevo refuerzo para Universitario. Roger Vázquez para su compañero Jenison Manuel. Jenison Manuel para Roca. Roca intentando eludir la marcación del equipo de la visita. Nuevamente para Jenison Manuel. Jenison Manuel para Roger Vázquez. Vuelve para Roca. Este para el jugador con la casaquilla número 14, Ever Ronald. Robert Ronald, cuando nos dicen que hubo una posición, evidente posición adelantada, ahí se encontraba el jugador Ever Ronald, casaquilla número 14. Henry. Se ve, lamentablemente se ve la poca precisión del jugador Roca, en este caso con la casaquilla número 11. En un momento tuvo un momento de gol en el área, pero lamentablemente no lo pudo definir y no lo pudo tocar a su compañero. En este caso se trata del jugador José Alberto Miranda con la camiseta número 9.
Hay un ataque ahora que se produce de parte del Deportivo de La Visita, pero cuando está recuperando Roca. Roca con media luego este para el jugador Vázquez. Vázquez para su compañero Salamanca, que está en ese sector, finalmente pierde ese balón, vuelve a recuperar Universitario, traspasando la línea marcatoria, la línea central, Universitario, reitero, buscando los espacios, tratando de ingresar y eludir la marcación como precisos en estos momentos el jugador Alexander Joel, y con mucha fuerza, instante que se juega con mucha fuerza, ahí está el jugador Roca también, lo propio, disputando ese balón. Se defiende con todo, se defiende como puede la defensa del de equipo de La Visita. Era Jenison Manuel entrando con bastante fuerza y con mucho ímpetu para su compañero, en este caso para Ebel Ronald. Ebel Ronald saliendo de ese sector, lo recupera el jugador capitán del Deportivo Maldonado. Vuelve Universitario a la carga, es Roca disparando hacia parte central, buscando la cabeza de su compañero, finalmente no pasa nada y se pierde ese balón por el otro sector. Sí, muy impreciso los jugadores del Deportivo Universitario, se vio una clara llegada, un pase en profundidad del jugador Roger Vázquez, que en este momento viste la camiseta número 6. También, yo en lo que vi es la tercera llegada clara del Deportivo Universitario. Hasta el momento partidito de ida y vuelta, ¿no? Cuando Universitario ataca, lo hace también distribuyendo la oportunidad de llegar con contundencia y por ahí también la respuesta inmediata del equipo de La Visita, en este caso del Deportivo Maldonado. Vuelve a la carga Universitario. Ahí está Alexander Joel ingresando cuando Roger Vázquez dispara muy alto, con mucha fuerza, con mucha potencia, y ese balón se pierde en la parte sur de nuestro escenario. Acciones detenidas producto de esa jugada y el jugador, el arquero, en este caso Hans Evitt, correcto, Hans Evitt, ese es el nombre del goalkeeper, el arquero del Deportivo Maldonado, que está ubicando el balón en terreno para sacar hacia adelante, pidiendo a sus compañeros, vamos al ataque, Hans Evitt, retrocediéndose ahí, disparando, buscando la presencia de Joel Sánchez y de Prado Elisban. Sí, efectivamente, también mandamos saludos a nuestros amigos de las redes sociales. Un saludo para Ángel Sagua. Vamos una, la una se respeta, la casa se respeta. Daisy Maciel Remachi Charca. También un saludo a nuestro amigo César Ángel. También a Alexander Acero Caballero y a Cristian Crucito Chambilla Flores. Roca con ese balón ahí disputando, lo hacen caer. Una marca fuerte sobre el jugador Roca. Roca en posición de el balón, el señor árbitro dice de que se va a ejecutar un tiro libre, el tiro libre de la marcación de los 11 pasos, más atrás, vamos a ver si se ubica una barrera, sí, nos da la impresión, ha dictaminado que se va a ubicar una barrera, son dos elementos que conforman esa barrera, ahí está Roca. Roca indicando, dando algunas indicaciones a sus compañeros para ver si aprovechan la oportunidad de poder ese balón de cabecear y abrir el marcador. El señor árbitro también dictaminando porque hay unos roces en la cancha, tanto como los jugadores de Universitario como también del equipo de La Visita. Ahí está disparando ese balón y Roger Vázquez que prácticamente logró cabecear, pero totalmente desviado. Buen elemento este Roger Vázquez, que en algunos momentos se proyecta hacia adelante. Sí, efectivamente, el más conocido como el Rey Arturo Puneño. Bueno, efectivamente está haciendo una muy, muy buena jugada en esta temporada de la etapa departamental. También cabe mencionar que el Deportivo Universitario el anterior domingo jugó ante el Credit Cop San Cristóbal de Moquegua, en donde lamentablemente se perdió por 2-0, pero esperemos que acá en la casa de la Universidad Nacional del Altiplano podamos revertir ese resultado negativo. Ever Ronald se encargaba de sacar ese lateral inmediatamente para su compañero Ronald Condori, que viste la casa aquí a número 3. Lo pierde ese balón cuando se va al ataque el equipo de La Visita, finalmente recupera Universitario. Ahí está Jenison Manuel, casaquilla número 22, por ese sector, tratando de salir jugando muy limpiamente, avanzando unos pasos. No hay marcación. Este para
su compañero Jenison Manuel Casaquía, número 22, lateral que corresponde ahora. Vamos a ver, ¿qué ha dictaminado el señor árbitro? No, es jugada en corto entre Ever Ronald y el jugador Vargas. Continuamos con las acciones en este escenario. Es la segunda fecha y el Deportivo Universitario enfrentando al Deportivo Maldonado, que juega en condición de visitante en el Estadio Monumental de La Una. Ahí está Roger Vázquez con el balón, este para su compañero Alexander Joel. Finalmente a los pies de Vargas. Está por ese sector Salamanca pidiendo ese balón. Va a ingresar Universitario por el lado izquierdo. Ahí cuando se pierde ese balón, la brillante oportunidad de abrir el marcador. Era Miranda, era precisamente, pero mucha fuerza llevaba ese balón. Ahí me da la impresión que producto de esa jugada ha sufrido un estirón el jugador Han Sevid. Se esforzó demasiado junto al jugador del Deportivo Universitario. Hay dos hombres caídos y el señor árbitro pidiendo la asistencia médica, camilla, para atender a estos dos jugadores. Hablamos de Hansevic, arquero del equipo de la visita, y está también un elemento del Deportivo Universitario. Sí, efectivamente, un buen remate del jugador Salamanca, que terminó por poco en una clara ocasión de gol, pero lamentablemente sufrieron una lesión el arquero del Deportivo Maldonado y el jugador José Alberto Miranda del Deportivo Universitario. Era un golpe, me da la impresión que simplemente era un golpe lesión, no, porque lesión prácticamente cuando ya consideramos que es demasiado fuerte. Sí, ¿no? Efectivamente. Es un golpe, ambos han sufrido producto de esa jugada. Era bastante riesgosa porque se jugó ahí justamente en el pórtico, ¿no? Se jugaba y era la oportunidad prácticamente de abrir el marcador. Así es, efectivamente, también mandamos un saludo muy especial a la barra del Deportivo Universitario, que en esta bonita tarde se han dado cita a poder alentar al equipo, en este caso de nuestra universidad, al equipo de nuestra región de Puno, quien viene representando en esta etapa nacional. También mandamos un saludo cordial al equipo del Cauciños de Juliaca, que también está teniendo su encuentro en Puerto Maldonado. Muy bien, van algunas indicaciones, acciones momentáneas, detenidas, hay que controlar el tiempo, cuánto de retención hubo en el desarrollo de este compromiso para que se adicione prácticamente al final del encuentro. Mientras tanto, el director técnico del Deportivo Maldonado dando algunas indicaciones, aprovechando prácticamente la oportunidad para dar algunas indicaciones, y el que ha recibido esas indicaciones es el jugador José Sánchez Casaquía, número 22. En la zona técnica está justamente el director técnico. Ha salido, lo han trasladado, me parece, ojalá que no sea de consideración. ¿De quién se trata? Me da la impresión José Alberto Miranda con la camiseta número 9. Correcto, Miranda Casaquía, número 9, ¿no? Ojalá que no sea de consideración Miranda, que está siendo atendido. Vamos a ver. Mientras tanto, el señor árbitro ha indicado que se reanuden las acciones. Roger Baje con el balón por ese sector, centrando hacia adelante, cuando da un cabecito y la oportunidad para anotar. Brillante oportunidad, no hubo nadie prácticamente para empujar ese balón, hacer que ingrese al fondo de las redes. Otra oportunidad la que se presenta para el Deportivo Universitario. Vuelve al ataque el equipo de Universitario, lo pierde ese balón. Ahí está el jugador con la cabeza aquí en número 6, José Percy, recuperando ese balón nuevamente, eludiendo la marcación de Universitario. Era el jugador Han Estefano, eludiendo una, dos marcaciones. Vuelve al ataque el equipo de la visita, estamos hablando de Harvey Estefano, cuando hasta ahí nomás queda el ataque del equipo de la visita. Vuelve a la carga Universitario por el otro sector, Jenison Manuel eludiendo, ingresando, tratando de llegar hasta territorio contrario. Vuelve el equipo del Deportivo Universitario, este para su compañero Roger Vázquez pidiendo la colaboración de el jugador Roca, correcto. Muy bien, de cabecita. Ahí nuevo ataque. El ataque a veces es incesante, oportuno de parte de Universitario. Sí, efectivamente, una clara llegada del jugador Roger Vázquez, que dio un pase en profundidad hacia el área
del Deportivo Maldonado, pero lamentablemente no llegó nadie a esa centración del jugador Roger Vázquez, más conocido como el Rey Arturo en este caso. Muy bien, continuamos con ustedes a través de las redes sociales. Ahí está Universitario buscando la oportunidad de abrir el marcador. Es justamente Roca. Roca con el balón por el sector derecho, proyectándose como un punta neto nuevamente para Roger Vázquez. Roger Vázquez con mucha tranquilidad, buscando precisamente la ubicación de un buen compañero. Este para el jugador Ever Ronald. Casaquilla número 14, cuando por el otro sector, ahí se encuentra Alexander Joel, intentando eludir la marcación y apropiarse del balón. Finalmente recupera ese balón el equipo de la visita cuando sale jugando el Deportivo Maldonado. El Deportivo Maldonado que hoy juega como visita y hasta el momento sacando un muy buen resultado. Es decir, este empate le favorece hasta el momento al equipo del Deportivo Maldonado. Sí, efectivamente. Lamentablemente podemos indicar que el jugador José Alberto Miranda se salió de la cancha en demasiado sentido. Creo que ha sido un desgarre en la pierna, en este caso pierna izquierda, ¿no? Muy bien, amigos, se anuncia un cambio, se va a dar un cambio en el equipo de la Universidad Nacional del Altiplano. Se está alistando el jugador con la camiseta número 27, pidiendo la oportunidad al cuarto árbitro de que ingrese en cualquier momento el jugador con la número 27. En instante más nos indican de quién se trata. Mientras tanto siguen las acciones, hay un ataque por el sector derecho del Deportivo Maldonado. Está por ese sector, ahí el jugador Eric Prado, cuando ahí nomás queda el ataque del equipo de la visita. Va a salir el número 9, hablamos de Miranda. Miranda sí. Era el hombre lesionado. Sí, efectivamente, en su lugar entra a Pasa Butrón Nelson Carlos con la camiseta número 27. Carlos Butrón, correcto, reemplaza a Miranda. Butrón que viste ahora la camiseta número 27. ¿De qué forma va a ser su aporte este jugador Butrón con la número 7? Primer cambio que se suscita producto de esa jugada fuerte que lo imposibilitó continuar al jugador Miranda. Es una lástima, lo venía haciendo muy bien las cosas en el Deportivo Universitario, pero ya no pudo más, así es que el director técnico, el señor Ramírez Cuba, decidió mandar al terreno de juego a Butrón con la casaquilla número 27. Continuamos con ustedes a través de las redes sociales. Volvemos con los saludos para nuestros amigos que hoy nos están acompañando. Sí, efectivamente, mandamos un saludo muy cordial a nuestros amigos seguidores de las redes sociales. Alexander Acero Caballero, un saludo también para Eder Jason Mamani. También un saludo para Eddie Luque, Mari Ticona Quispe. Un saludo para Ronald Romario Quispe, Erwin Alex. Un saludo para Cárdenas Alex Ángel. Muy bien, continuamos con ustedes, amigos. Acciones momentáneamente detenidas producto de esa jugada. El señor árbitro ha indicado de que se detengan momentáneamente las acciones. Se reanudan inmediatamente el círculo central. El hombre que tiene posición del balón es Roger Vázquez. Roger Vázquez para Jenison Manuel. Jenison Manuel que pierde el esférico, lo recupera el equipo de la visita, inmediatamente Universitario también se hace posición de ello. Ahí está Roca. Roca centrando ese balón, pero muy fuerte y lateral. Lateral que va a sacar Universitario, lo hace Roca. Roca prefiere que su compañero lo haga. Ahora su compañero para Roca, nuevamente devolviéndole la jugada. Este para Vargas. Nuevamente Roger Vázquez. Roca con el balón. A veces no se entiende en esta jugada, pero bonita combinación proyectando para ese stall. Cuando ahí un ataque de Universitario, era el jugador Edwin Alejo. Edwin Alejo, pero muy fuerte y muy alto, intentó prácticamente cabecear y hacer que ese balón se ingrese al fondo de las redes, pero finalmente no se concretizó ese ataque. Ahí está el jugador Han Sevit, arquero del Deportivo Maldonado, prefiriendo que su compañero saque de fondo que corresponde al equipo de la visita. Volvemos con los saludos. Sí, efectivamente, un saludo para Abel Quilla Carcausto. También un saludo para Darly Medina,
Un saludo para Javier Junior Calderón. Un saludo para Milton Díaz Quispe y nuestro amigo Josué Mostajo. Muy bien, amigos, ahora vamos a controlar el tiempo. Tiempo y marcador del encuentro. Se llevan jugados exactamente, vamos a ver, de acuerdo a nuestros cronómetros, 34. Nos vamos para los 35 minutos de este primer periodo de juego y el marcador en blanco. 0 para el Deportivo Universitario y 0 para el equipo de la visita de Puerto Maldonado. Ahí con el balón, el jugador Herrera. Vamos, muchachos, vamos hacia adelante. Herrera para Roger Vázquez. Roger Vázquez ingresando al círculo central. Este para su compañero Vargas. Vargas por el otro sector. Ahora también buscando la mejor ubicación de su compañero Alexander Joel por ese sector. Nuevamente ahí la presencia del jugador Salamanca. Me da la impresión, pero la marcación y la defensa muy bien posicionada hace que ese balón finalmente se pierda fuera del terreno de juego y saque en profundidad, saque de meta que corresponde al equipo de la visita. Tiro de esquina, efectivamente. Ah, finalmente ha dictaminado tiro de esquina. Sí, efectivamente también estas imágenes llegan gracias a la Oficina de Comunicación e Imagen Institucional de la Universidad Nacional del Altiplano. También saludamos a todo el comando técnico de la Oficina de Comunicación e Imagen Institucional. Se ejecutó inmediatamente ese tiro de esquina ahí, pero con mucha seguridad, el jugador Hansevid agarra ese balón, este para su compañero Salvador Renzo. Intentaba Salvador Renzo entrar por el sector izquierdo como carrilero, pero la presencia de Alexander Joel imposibilitó toda esa jugada de peligro del jugador Salvador Renzo. Continuamos con ustedes, amigos, a través de las redes. Somos Universidad, con todo el equipo hoy acompañando y transmitiendo y llevándoles a ustedes el desarrollo, las incidencias y pormenores de este compromiso que juega por la segunda fecha el Deportivo Universitario, equipo que pertenece a nuestra primera casa superior de estudios, enfrentando al Deportivo Universitario, al Deportivo Maldonado, quiero decir. Roger Vázquez era el hombre que intentaba eludir esa marcación. Vuelve para Alexander Joel. Este para Hans Manuel, casaquilla número 22. Hay una jugada fuerte cuando indica el señor árbitro que saque de fondo para el equipo de la visita. Y Hans Evitz es el hombre que posición del balón, pero este prefiere para su compañero Agustín Paredes. Lo propio para Miguel Cabrera. Balón hacia territorio puneño, hacia territorio del equipo de la universidad. En ese sector está el jugador Salvador Renzo, conjuntamente con Rodríguez Denis. Ahora se hace posición del balón. El equipo de la visita es justamente Herbie Estefano, haciendo un giro, pero la marca férrea del Deportivo Universitario. Vargas es el hombre que recupera ese balón, correcto. Vargas retrocediendo un poco, este para su compañero Ronald Condori. Ronald Condori para este sector, para Jerison Manuel. Jerison Manuel, que viste la casa aquí, número 22. Nuevamente para su compañero Ronald Condori. Cuando hay una jugada fuerte, ¿qué ha dictaminado el señor árbitro? Posición adelantada. Posición adelantada, correcto. Un saludo para nuestros amigos de las seguidores de las redes sociales. Un saludo para Cristian Quispe. También un saludo para John Quispe, un saludo para Martín Hillary, un saludo para nuestro amigo José Carlos Aitara y un saludo para Alexander Acero Caballero. Muy bien, continuamos con ustedes, amigos, en esta transmisión. Hoy está Universitario jugando en condición de local por la segunda fecha de la Copa Perú, etapa nacional. Otro compromiso que desarrolla en Juliaca, ¿verdad? Es Cauciños. No, en Maldonado. En Puerto Maldonado, correcto. Nos rectifican en Puerto Maldonado, Cauciños. Ah, correcto, que le toca jugar hoy en condición de visitante. En Iñambari, bonito lugar, un clima bastante cálido. Este equipo también proviene de un equipo de una ciudad bastante cálida. Sí, efectivamente, el Cauciños de San Miguel enfrenta a Iñapari, Deportivo Iñapari, en donde también tiene que sacar una clara ventaja, ya que en la primera fecha logró igualar frente al el equipo del representativo de Arequipa.
Muy bien, con el balón Roger Vázquez para Roca. Roca por este sector derecho, tratando de buscar la ubicación de su compañero. Prefiere hacerlo solo, elude una marcación 2 de costado para su compañero Alexander Joé, pero lamentablemente vuelve a perderse ese balón fuera del terreno de juego. Se están acalambrando y el cansancio también por el trajín del partido. Hay elementos que se sienten bastante cansados, agotados. El de llegar de una temperatura bastante fuerte y ingresar a una temperatura baja, un frío, de todas maneras es un choque. Esto me da la impresión que se está... Y al margen que están tratando de ganar tiempo, tratando porque este resultado, un empate, le es totalmente beneficioso. Ya se recuperó rápidamente ahí el jugador del Deportivo Maldonado. Sí, se trata del jugador Harvey Estefano, que viste la camiseta número 7. Oh, buena oportunidad ahí, peligrosa la jugada, señoras y señores. Finalmente pateó al desvío, no pudo agarrar ese balón. ¿De quién se trata? Me da la impresión que era el jugador Alejo, o en todo caso, Bultrón o Vargas, correcto, Vargas. Ahora nuevamente con el balón, Ronald Ever, disputando con mucha fuerza ese balón, cuando por la fuerza de esa jugada, ese balón se va hacia las tribunas. Va a ser saque lateral el jugador Gerson Manuel para el jugador Ronald Condori para Roca en este sector, en el lado derecho, intentando eludir la marcación. Vuelve el balón para Roger Vázquez para Roca, haciendo una triangulación perfecta. Vamos a ver para quién está en la posición del balón Roca, nuevamente con ese balón, este para su compañero Vargas. Vamos a ver, dispara con mucha fuerza, no hay peligro, no reviste mayor peligro, pero valió la intención por lo menos de llegar de tiro directo hacia el pórtico. En esta ocasión lo veo al jugador Luis Alonso Roca, que está demasiado amarrando el balón, no está soltando para sus compañeros, en este caso para los volantes laterales, pero lamentablemente tuvo buenas claras ocasiones llegadas al área contraria del Deportivo Maldonado. Y el tiempo se va agotando, se va acabando en estos primeros 45 minutos. Tiempo y marcador del encuentro. Se llevan jugados precisamente 42 minutos de este primer periodo. Y un saludo cordial para nuestros amigos de la empresa El Dorado, que prestan servicio de Puno a Juliaca y viceversa, de Juliaca a Puno. Para Mauricio, un cariñoso saludo a través de Somos Universidad, transmitiendo este encuentro. Si usted desea trasladarse hasta Juliaca, hágalo por la empresa El Dorado. Muy bien, continúan las acciones, amigos. Ahí está recuperando ese balón el equipo de la visita. Nuevamente Gerson Manuel Casaquía, número 22. Este para su compañero Roger Vázquez. Roger Vázquez ingresando solo, luego para Salamanca. Roger Vázquez. Una triangulación perfecta, buscando la oportunidad de abrir el marcador, finalmente con mucha fuerza disparando hacia afuera. ¿Dónde, señor? Trate de mejorar ese balón, que vaya directo al fondo de las redes y abrir el marcador. 0-0 hasta el momento, casi ya en la culminación de este primer periodo de juego. Sí, efectivamente, se ve la imprecisión, el poco dominio del balón del jugador Ever Ronald, que viste la camiseta número 14, ese pase en profundidad que le dio el jugador Roger Vázquez, pero lamentablemente no lo supo aprovechar para poder efectuar un probable gol del Deportivo Universitario. Que tiene que llegar en cualquier momento ese gol, ¿eh? Si no se pudo conseguir ya en estos primeros 45 minutos, la oportunidad tiene que presentarse en la etapa complementaria. ¿Y de qué forma tiene que replantear el técnico? Ahí está el jugador Vargas. Era demasiado fuerte, demasiado, y nadie prácticamente se encontraba. Sí, finalmente cobró posición adelantada. Roger es el hombre que juega en el medio sector y hasta el momento lo está haciendo muy bien. Está distribuyendo balones hacia el lado derecho, hacia el lado izquierdo. Y algunos momentos que peca también un poquito de egoísmo. Trata de hacerle las cosas totalmente Roger, que es un buen elemento. Aporta mucho al Deportivo Universitario. Se complementa con Jackson Manuel, que está en este sector, en el lado derecho de Universitario.
hay un hombre caído, hay un hombre tendido. Indiscutiblemente pudimos observar que la clara acción del jugador Roger Vázquez, que viste la camiseta número 6, está llegando tanto al área del Deportivo Universitario, también sube a lo que es el área contraria del Deportivo Maldonado, en donde está dando un muy buen partido en esta tarde del encuentro entre el Deportivo Universitario y el Deportivo Maldonado de la ciudad de Madre de Dios. Hay equipos, te cuento, Henry, que hay equipos de que cuando juegan de condición de visitante recurren a una estrategia, el tratar de hacer que pase el tiempo, se acalambran constantemente, son los hombres de la caída, constantemente están en el terreno de juego. Ha habido un cambio, ha ingresado el jugador, vamos a ver, el jugador con la casaquilla número 30, sí, con la casaquilla número 30, hay que ver de quién se trata. Revisamos inmediatamente nuestras planillas y ha salido el jugador con la número 17. Hay un disparo con mucha fuerza, exigieron a el jugador Herrera, lo exigieron, pero finalmente manoteó ese balón y haciendo que se pierda fuera del terreno de juego. Continúan las acciones acá en el Monumental de la Universidad Nacional del Altiplano. Está Jerison Manuel, está Ronald Condori, es extremo. Va hacia el ataque universitario por Alexander Joel. Tres minutos más dio el árbitro a este encuentro deportivo. El cambio salió el jugador Denis Rodríguez con la camiseta número 17 y en su lugar entró Hikomoto Giro con la camiseta número 30 en el Deportivo Maldonado. Oiga, señor, no me diga que este apellido es medio japonés. ¿Cómo me dijo? Hikomoto Giro. ¿Hikomoto Giro? No voy a ser de que sea de origen japonés, medio raro. No corresponde a un apellido de nuestra región, ni mucho menos de nuestro país. Pero en fin, son cosas que se dan en el fútbol. Ahí está Jerry Manuel, para su compañero Ronald Condori, lo propio también para Alejo, Edwin Alejo. Ahí está nuevamente el ataque universitario de deportes. Finalmente. Posición adelanta. En evidente posición levantaba banderilla el sector, en ese sector, el señor Leisman de ese sector, indicando posición adelantada. Pero muy buen el ataque, la oportunidad, una vez más que se le presenta a Universitario en los tramos finales, en la culminación de este encuentro. Saque de fondo, saque de meta que corresponde al equipo de la visita. Seguimos con ustedes, amigos, cuando ya está por expirar, cuando está por terminar, se han cumplido los 45 minutos y desde estos instantes, primeros instantes, comenzamos a jugar los 3 minutos adicionales que corresponden a este primer periodo de juego. Hay un ataque de Universitario, por ese sector está Salamanca con una combinación para Alexander Joel. Igual respondiendo Universitario, tratando de buscar el espacio para sorprender al jugador arquero Hansevic del Deportivo Maldonado. Nuevamente Universitario pierde el balón, ahí está muy bien eludiendo 1-2 marcaciones. Ahí está el jugador Kimoto Giro con el balón, para su compañero Prado de Lisbán. Nuevamente para Lisbán, pensando solamente por ese sector. Ahí un ataque del Deportivo Universitario por el sector izquierdo, sin mayor peligrosidad, pero lo dejaron ingresar sin ninguna marcación. Entró sin ninguna marcación y esto es peligroso cuando dejan que se ingrese un jugador con mucha fuerza. Recuperando ese balón Universitario para este sector, para Roca, buscando la presencia de Roca. Ahí está ahora con el balón. ¿De quién se trata? El número 14 de Ever Ronald. Ever Ronald con Roca. Roca también para Ever Ronald. Nuevamente Roca solito, buscándose el espacio, dispara y ese balón. ¡Gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! De Universitario. De Universitario, era precisamente el jugador Roca cuando terminaba, estábamos jugando tiempo adicional, los 3 minutos. Roca prefirió hacerlo solo porque por el otro sector estaba su compañero, pero él
ingresó prácticamente totalmente solo, eludió la marcación y vio que había la posibilidad de anotar por el sector, no lo dudé en ningún momento y disparó ese balón ingresando al fondo de las redes. Primer tanto que llega, se abre el marcador, 1 para Universitario, 0 para el Deportivo Maldonado. Sí, efectivamente, ya se veía llegar esa clara tarjeta amarilla del jugador Luis Alonso Roca, quien dictaminó y hizo efectivo el primer tanto para el Deportivo Universitario y de esta manera irse al descanso y después iniciar, ¿no?, con el resultado arriba el segundo tiempo de este encuentro entre el Deportivo Universitario y el Deportivo Maldonado. También vemos a los jugadores del Deportivo Maldonado un poco agotados, un poco agitados. Yo creo que debe ser por el clima en este estadio, un poquito frígido, pero se están pudiendo aclimatar al clima del estadio del Monumental de La Una. Bien, amigos, finalmente se abrió el marcador cuando culminaban los primeros 45 minutos y se abrió el marcador por intermedio del jugador Roca. En tiempo adicional, 1 para Universitario, 0 para el equipo de la visita. Solamente unos instantes nada más nos retiramos de ustedes, amigos, y volvemos con el segundo periodo. Mientras tanto, los dejo con mi amigo, con mi carismático comentarista, Harry, que hoy está con todas, y muy contento por este triunfo del Deportivo Universitario. Unos instantes nada más, amigos, y volvemos en la segunda parte, o en el segundo periodo de este encuentro. Permiso. Efectivamente, un saludo a nuestros amigos de las redes sociales, un saludo para James Inocencio Pizarro, un saludo para Alexander Acero Caballero, un saludo para Edward Cáceres, un saludo para Erwin Alex, un saludo para Darwin Miguel Cano Choquehuanca, un saludo para Darly Medina, también un saludo a nuestro amigo Jacinto Julián Gutiérrez Quispe, un saludo para Javier Junior Calderón, también un saludo para Jerry Lobatón Poco Minaya. También un saludo para Javier Junior Calderón. Un saludo a nuestro amigo Eddie Jean-Paul Vilca Condori. Un saludo para Iván Chañi. Un saludo para Ronaldo Roberto Decio Villamarín. Un saludo a nuestro amigo Luis Ángel Vilca Larzón. Un saludo también para Eddie Jean-Paul Vilca Condori. También un saludo para Ronaldo Roberto Decio Villamarín. Y también un saludo para Wally Apaza Espinosa. Bien, amigos, esto ha terminado en el primer tiempo. Ya dentro de breves minutos volvemos con el segundo tiempo de este encuentro entre el Deportivo Universitario y el Deportivo Maldonado. También vemos la presencia de varios aficionados que se dieron cita a este estadio monumental de la Universidad Nacional del Altiplano. También invitarles a que puedan asistir a este bonito estadio con la que cuenta nuestra Universidad Nacional del Altiplano. También mandar un saludo muy cordial al equipo técnico de la Oficina de Comunicación e Imagen Institucional de la Universidad Nacional del Altiplano, que gracias a ello llegan estas imágenes del Deportivo Universitario contra el Deportivo Maldonado. Nos vemos dentro de breves minutos.
tiene vistas, no baja ni sube. Muy bien, amigos, volvemos con ustedes a través de las redes sociales. Somos Universidad, llevándoles este encuentro que se está jugando en estos momentos. Se está cumpliendo este partido entre el Deportivo Maldonado y el equipo de la Universidad Nacional del Altiplano que nos representa a nuestra región. Vamos a ver, Henry, si nos alcanza el tiempo para indicarles algunos partidos que se están desarrollando a nivel nacional. En este caso, a las 11 de la mañana se ha jugado el partido entre La Balsa versus Cultural Volante, esto en el Estadio Municipal de Bata Grande. A las 15:03 p.m, el equipo de La Bocana recibe la visita del Deportivo Ferrocarril, esto en el Estadio Sesquicentenario de Sechura. A esa misma hora, a las 15:03 p.m, La Paz versus Estudiantil CNI de Iquitos, esto en el Estadio Aliardo Soria Pérez de Pucallpa. También a la misma hora, Señor de Mayo juega con Colegio Comercial en el Estadio Municipal de Ambo. Independiente San Felipe enfrenta al equipo de Estrella Azul en el Estadio Segundo Aranda Torres. El otro de los partidos, Juventud Palmeiras enfrenta a Unión San Martín en el Estadio William Santa María de Mi Perú. Defensor Cubía juega con Deportivo La Victoria en el Estadio Municipal de Espinar. Atlético Municipal de Iñampari, este es el partido que nos interesa también. Atlético Municipal de Iñampari, tome nota por favor, juega con Fútbol Club Cauciños en el Estadio Puerto Maldonado. Cauciños, que representa también a la región de Puno, enfrenta al Atlético Municipal de Iñampari. Hay que ver el resultado sobre todo. Bolognesi, del otrora histórico Bolognesi de la ciudad de Tacna, juega con Crédito San Cristóbal en el Estadio Jorge Basadre Grossman de Tacna. Mariscal Nieto enfrenta al Nacional FBC, esto en el Estadio Mariscal Nieto de Hilo. Tomamos nota, vamos a ver, acaba de iniciarse el compromiso, son exactamente las 16:04 p.m. y se cumple la segunda parte, el segundo periodo de juego, partido que lo viene ganando, partido que lo viene jugando hasta este momento ya en su etapa complementaria, el Deportivo Universitario enfrentando al Deportivo Maldonado. Primeros instantes, primeros segundos de este compromiso, ahora va a atacar de sur a norte el equipo de Universitario y de norte a sur lo va a hacer el equipo de La Visita. Mientras tanto, el apoyo es incesante de parte del público que en regular cantidad ha asistido esta tarde, está presenciando este bonito encuentro, este interesante encuentro. Se abrió prácticamente el marcador a la culminación, a los finales, en los instantes, cuando ya expiraba los primeros 45 minutos el primer periodo de juego, logró prácticamente abrirse el marcador y el jugador Roca logra anotar el tanto de la victoria. Victoria que es momentánea, momentánea, la que viene imponiéndose Universitario. Vamos a ver si este marcador inclusive se puede ampliar por 2 o 3 goles, que sería beneficioso y sobre todo un resultado abultado que podría darse esta tarde. Todo depende de la forma como aprovechen las oportunidades en el Deportivo Universitario cuando hay un ataque ahora de Vargas. Vargas con el balón, este para su compañero. Ahí está el jugador Roger Vázquez. Roger Vázquez en sector de media luna, intentando nuevamente ese balón con su compañero Alexander Joel. Recuperando ese balón, esa pelota, el equipo de La Visita cuando se pierde fuera del terreno de juego y lateral, lateral que corresponde a Universitario. Salamanca era el hombre que se encargaba de sacar rápidamente esa jugada. Salamanca está siendo de capitán en el Deportivo Universitario. Partido que se juega en el círculo central. Nuevamente Universitario con el balón por intermedio del jugador Alexander Joel. Pierde ese balón Alexander Joel, tratando de recuperar la jugada bastante fuerte. Y el árbitro dice que hubo falta. Falta a favor del equipo de La Visita. El público reclamando por esas acciones. Cuando va a haber un tiro que corresponde, tiro para el equipo de La Visita, era el jugador Jorge José Percy. José Percy. Vamos por ese sector, por el otro, tratando de buscar el espacio, el equipo de La Visita, sin lograr su objetivo, cuando una defensa bien parada de Universitario y saliendo nuevamente jugando con el balón. Ahí está
Salamanca. Salamanca que hoy está de capitán en Universitario. Cuando hay un ataque de Universitario, casaquilla número 7. Mucha atención, Vargas. Vargas por ese sector. Cuando le salían a la marca dos elementos y le cortan toda posibilidad de ataque. Sí, efectivamente, el jugador Vargas, un jugador macareño de la provincia de Melgar, que en esta oportunidad viste la camiseta número 7 del cuadro estudiantil del Deportivo Universitario. Mandamos un saludo muy cordial a nuestros amigos seguidores de las redes sociales. Un saludo para Roland, un saludo para Joel Tumi, un saludo para Denis Calizaya, Hernán Piccini, Abimael León Rivera. Estamos en el segundo tiempo de este encuentro deportivo. También agradecemos a Gigantografías La Zona, a la pollería frigorífico de la Universidad Nacional del Altiplano. También agradecemos al Servicentro de la UNAPUNO. También agradecemos a Astros Sport, la línea deportiva que viste a nuestros jugadores del Deportivo Universitario. Muy bien, hay un ataque incesante en estos momentos por esta combinación, cuando finalmente ese balón se pierde. Hay una muy buena respuesta de Universitario, una combinación perfecta entre el jugador Roger Vázquez, lo propio de Salamanca, y Alexander Joel. Oportuna la jugada para poder aumentar el marcador cuando el jugador, en este caso hablamos de Gregorio Zapata, era el hombre que le puso la pierna bastante fuerza. Hablamos de Herbie Estefano, casaquilla número 7, que ya se recupera. Ahí está Herbie Estefano, fuerte fue salir en esa defensa y evitó toda posibilidad de ataque y aumentar el marcador Deportivo Universitario, el jugador Herbie Estefano. Se hace ese tiro de esquina que corresponde a Universitario y con mucha seguridad agarrando ese balón Hans Evin, arquero de Puerto Maldonado, indicando que todos adelante, todos hacia el ataque, pierde ese balón. Universitario ahora en la posición con mucha seguridad, con mucha tranquilidad, triangulando entre José Sánchez, ahí también el jugador Ronald Condori. Ahora está justamente Roger Vázquez hacia su compañero este para Roca en ese sector. Y se pierde el balón. Rápidamente se va a reanudar la sesión. De lateral para Universitario. Lateral para Universitario, señoras y señores. Casaquilla número 7. Hablamos de el Roselvit Vargas. Correcto. Muy bien, Roselvit Vargas. Seguimos con ustedes. Vamos con los primeros saludos en este segundo periodo de juego. Cuando hay un ataque del equipo de la visita. Sin mayor peligro. Sí, efectivamente, un saludo a nuestros amigos seguidores, a Vidal Ramos, un saludo a Denis Calizaya, un saludo a Franklin Joao Corrido Yarihuamán. Vamos por el empate, mi Deportivo Maldonado nos dice. Un saludo para nuestros amigos seguidores y también un saludo a nuestros amigos estudiantes de la Universidad Nacional del Altiplano, quienes vienen alentando en cada fecha de los encuentros del Deportivo Universitario. Muy bien, continuamos con ustedes, amigos, en esta tarde desde nuestro escenario, el coloso de la Universidad Nacional del Altiplano, partido que lo viene ganando hasta el momento Universitario por la mínima diferencia. Círculo central en juego, ahí está Deportivo Maldonado perdiendo ese balón, recuperándolo inmediatamente el jugador Alexander Joel. Por ese sector, avanzando ahora, recuperando Universitario, lo está haciendo por intermedio de Roger Vázquez. Roger Vázquez, bastante bullido, movedizo, jugando por ambos sectores, tanto por el lado izquierdo como también por el lado derecho. Ahí el capitán del equipo de la visita, batiéndose con todo de cabecita, despejando ese balón que va hacia los pies de Roger Vázquez. Roger Vázquez para su compañero Roselvit Vargas, correcto, con la casaquilla número 7. Continuamos con ustedes, amigos. Saque de fondo que corresponde al equipo de la visita de Puerto Maldonado. Están dos elementos de Puerto Maldonado. Hablamos de José Percy, lo propio también de Cabrera, Miguel Cabrera. Este hacia adelante disparando ese balón, buscando territorio contrario. Recuperando Universitario
esa pelota es el jugador Alexander Joel. Se disputa el balón con mucha fuerza en instantes, en algunas jugadas que se puede dar. Nuevamente con el balón, el equipo de la visita. Está Salvador Renzo, está lo propio también Harvey Estefano, y el hombre que ha ingresado en la etapa complementaria en el equipo de Puerto Maldonado. Efectivamente, hay un hombre sentido, se trata del jugador con la camiseta número 16, en este caso estaríamos hablando de José Percy. Efectivamente, también mandamos saludos a nuestros amigos seguidores, Rudy Soto, un saludo para nuestro amigo Edwin Coaquira Carcausto, un saludo para nuestro amigo Edwin Muyizaca Ticona. Vamos, una Puno. Efectivamente, este es el equipo de la Universidad Nacional del Altiplano, que en esta ocasión representa a la región de Puno. Hay un ataque bastante peligroso del parte del equipo de Puerto Maldonado. Finalmente ahí se pierde ese balón con mucha fuerza. Continuamos con ustedes, amigos de las redes sociales. Somos Universidad con este encuentro, alentando nuestro equipo del Deportivo Universitario, jugando con mucha displicencia ahí el jugador Cabrera. Lo propio también para su compañero José Mejía. Este para el otro sector, por donde está Renzo Salvador. Ahí la oportunidad nuevamente de un ataque universitario centrando, cuando despeja con mucha fuerza la defensa del equipo. Ahora la oportunidad se presenta para el jugador Ever Ronald también, de Universitario. Tiro de esquina para Universitario. Me da la impresión que es el jugador Roger Vázquez. Vamos a ver. Se da orden para esa jugada. Nadie va a hacer ese encuentro de ese balón para poder despejar. Finalmente, en una jugada bastante apurada, se pierde al lateral para Universitario. Continuamos con ustedes a través de las redes sociales, amigos y amigas. Un saludo cariñoso para todos y cada uno de ustedes. Vamos a controlar el tiempo. Se llevan jugados exactamente 10 minutos, correcto. 10 minutos de este primer periodo, de segundo periodo de juego. Y el marcador, 1 para Universitario, 0 para el equipo del Deportivo Maldonado. Sí, efectivamente. También mandamos saludos a nuestros amigos seguidores que están compartiendo esta bonita transmisión en el encuentro del Deportivo Universitario, que en esta ocasión enfrenta al Deportivo Maldonado en la representación del Departamento de Madre de Dios. Saludamos a nuestros amigos. Elvis Anco nos dice: muy buenas tardes, amigos. Saludos para Roger Cancino del Movimiento Mira. Saludos para Jerico Efraín. Saludos desde Brasil. Vamos, una Puno. También mandamos saludo a Alexander Acero Caballero. Continuamos con ustedes, amigos. El señor árbitro ha dictaminado que hay una falta. Posición adelantada, nos da la impresión. Saque de fondo que corresponde al equipo de la visita es Hans Sevid para el capitán. En este caso estamos hablando de Miguel Cabrera. Este hacia adelante tratando de buscar la posibilidad mediante de sus delanteros, pero la jugada hasta ahí nomás. Va a salir de fondo Universitario, lo hace con mucha tranquilidad. Estamos hablando ahora del jugador Salamanca, que hoy está de capitán casaquilla número 2. Este para su compañero, que pierde el balón, recuperando nuevamente el equipo de la visita con mucha seguridad y bastante tranquilidad. Seguimos con ustedes a través de las redes sociales, amigos y amigas. Finalmente hay una falta en el círculo central. Una falta en el círculo central. Y ahora se va a reanudar las acciones mediante un tiro libre, mientras se recupera o sigue caído en el CEPE el jugador del equipo de Puerto Maldonado.
Se trata del jugador con la camiseta número 7. En este caso estamos hablando del jugador Harvey Estéfano, quien es, en un momento estuvo sentido. También esta transmisión llega gracias a la Oficina de Comunicación e Imagen Institucional de la Universidad Nacional del Altiplano. Agradecemos a Gigantografías La Zona. También un agradecimiento a la Pollería Frigorífico de nuestra Universidad Nacional del Altiplano. También al Servicentro de la UNAPUNO. Y por último también agradecemos a Astros Sport, la línea deportiva quien viste a nuestra selección del Deportivo Universitario. Tiro de esquina en ese sector, muy pegadito a la tribuna occidente. Ahí está ese tiro de esquina que se ejecuta y la posibilidad, cabezazo de Universitario. Era el jugador con la número 27. Estamos hablando de Butrón, que intentó cabecear sin mayor peligro. Muy en alto ese balón, pero valió el esfuerzo. Ahora saque de fondo del equipo de la visita. Continuamos con ustedes, amigos. Una jugada bastante fuerte. Va a recuperar Universitario por intermedio del jugador Herrera. Herrera buscando la posibilidad. Lateral ahora, sí, lateral correcto. Lateral para Universitario. Seguimos con ustedes, amigos oyentes. Casaquilla número 16. Estamos hablando del jugador Alejo Edwin. Correcto. Ahí está ingresando con mucho peligro Universitario. La posibilidad, pero gol. No. Cuando nos daba la posibilidad, una jugada, gol ha dictaminado precisamente. Gol. De Universitario. Señoras y señores, amigos de las redes sociales, se acaba de aumentar el marcador. Segundo gol de Universitario. Me quedan dudas, en honor a la verdad. Me quedan dudas, pero finalmente el señor árbitro del encuentro ha dictaminado que tiene validez esa jugada. Chocó en el horizontal, luego al piso, y no sé si ingresó. Me queda duda, pero finalmente el juez, el señor árbitro del encuentro, ha dictaminado que llega el segundo tanto a favor de Universitario. Efectivamente, qué golazo, pero como usted menciona, el balón le dio justo en el travesaño y nuevamente el segundo tanto para el Deportivo Universitario lo hizo efectivo el jugador Luis Alonso Roca, con la camiseta número 11 para poder poner el 2-0 a favor del Deportivo Universitario. Muy bien, amigos, finalmente dio la orden validando este segundo tanto, segundo gol, el señor árbitro de este encuentro. Estamos hablando del señor Kevin Maxteo de la Ciudad Imperial del Cujo, que está conduciendo este encuentro. Hasta el momento, Universitario como dueño de casa va ganando por 2-0, pero repito, me quedan algunas dudas, pero finalmente goles son amores y no buenas razones. Sí, señores, y Universitario aumenta en el marcador. 2 para Universitario, 0 para el equipo de Puerto Deportivo Maldonado. Continúa Universitario en este momento atacando con muchas posibilidades el jugador Roger Vázquez. Roger Vázquez para su compañero Butrón. Butrón eludiendo la marcación por el sector izquierdo, tratando de proyectarse, ingresando con mucha fuerza. Y ahí gol. La posibilidad, se perdió esa brillante oportunidad cuando era más fácil anotar que errar. ¿Quién era ese jugador, por favor? Ronald Ever, el autor del cabezazo, que lamentablemente no terminó en gol. Estaba solo, que no había nadie quien lo marque. Fue la clara habilitación del jugador Butrón, en este caso con la casaquilla número 27. Se ha acrecentado enormemente Universitario cuando hay penal. Ahí hay un penal, el señor árbitro, llega el penal exactamente cuando transcurrían casi los 15, 16 minutos, llega el penal. Ahí estuvo el jugador Universitario, ingresaba con toda posibilidad, pero le pusieron la pierna con mucha fuerza y lo hicieron caer. Y esto es falta, sí señor, ahora sí,
esto es falta, allí a donde se comete la falta para dictaminar un tiro penal, sanción penal para Universitario. Podría llegar el tercer tanto del Deportivo Universitario. La falta lo cometieron contra el jugador Ronald Ever con la camiseta número 14. Ahora el autor del penal, del tiro penal, será el jugador Roger Vázquez. Vamos a ver, Roger Vázquez con manos a la cintura, un hombre con mucha experiencia y sobre todo con gran posibilidad de anotar el tercer tanto. Penal, controlamos el tiempo a los casi 18 minutos. A los 18 minutos llega este penal a favor de Universitario y está la posibilidad de ampliar el marcador y aumentar al tercer tanto. Roger Vázquez está muy cerca de la media luna, en punto de sentencia, los 13 pasos correctos para anotar el tercer tanto. Va a dictaminar, dando las últimas indicaciones, el señor árbitro del encuentro. Muy bien, se ubica ahí, va a retroceder, va a tomar velocidad el jugador Roger Vázquez, mirando el hombre a su oponente, el arquero, para ver la posibilidad por dónde coloca ese balón. Se alista y dispara y gol. Gol. Gol de Universitario. Roger Vázquez. Golazo del jugador Roger Vázquez de tiro penal. Todavía ahora con este tercer tanto, el Deportivo Universitario se ha puesto, se ha recargado de energías y podría tal vez dictaminar unos cuantos goles más en el marcador a favor del Deportivo Universitario. Correcto, señoras y señores, acaba de llegarse, acaba de aumentar, acaba de llegar, quiero decir, de aumentar el marcador Roger Vázquez. 3 para Universitario, 0 para el equipo de la visita. Tercer tanto que llega por intermedio de tiro penal. Universitario con esto se tonifica. Esto prácticamente ya es una goleada la que se está dando acá en nuestro escenario del estadio de la Universidad Nacional del Altiplano, y el apoyo es incesante de parte de los hinchas, que se sienten hasta el momento contentos por este triunfo. Va a haber un cambio, va a ingresar el jugador con la casaquilla número 19 en Universitario. Vamos a ver de quién se trata. Efectivamente, en el Deportivo Maldonado se ha ejecutado un cambio. Ha salido el jugador Harvey Estefano con la camiseta número 7. En su lugar ingresó el jugador Díaz Pérez Shiro Giromi. Díaz en el terreno de juego en reemplazo de Harvey Estefano, que abandona la cancha con la casaquilla número 17. Lo propio, un cambio también se va a anunciar en Universitario. Entre jugador número con la casaquilla número 19 y sale Roca, que venía cumpliendo hasta el momento muy bien, perfecto, el trabajo que venía cumpliendo Roca en la parte ofensiva de Universitario. Se trata del jugador Williams Manumaya Pinedo con la camiseta número 19 en reemplazo del autor de los dos tantos del Deportivo Universitario. Luis Alonso Roca se va del terreno de juego. Correcto, bajo los aplausos del respetable público, los hinchas universitarios, se te retira del terreno Luis Alonso Roca, casaquilla número 11, y en su reemplazo ingresa William. Me dice William Butrón con la casaquilla número 19. Ah, Manumaya, correcto, un nombre bastante raro. Muy bien, entonces William ya está en terreno de juego en el equipo de Universitario. Ambos cambios se están suscitando tanto en Deportivo Universitario como también en el Deportivo de Maldonado. 3-0 va ganando el equipo local, cuando ahora en su desesperación el jugador del equipo de la visita con mucha fuerza dispara ese balón tratando de sorprender a el arquero de Universitario Herrera. Continuamos con ustedes, amigos. Saludos. Sí, efectivamente, cariñosos. Mandamos un saludo muy cordial a nuestros amigos seguidores de las redes sociales. Un saludo para Hans Abregu. Saludos para Alex Gabriel. Saludos para Guido Canaza Gutiérrez. Saludos para Darwin Miguel Cano Choquehuanca.
Alexander Acero Caballero, Jerico Efraín y también a Guido Canaza Gutiérrez. Hay una posición adelantada en esa última jugada que visualizó el señor árbitro, igual el señor Leyman de ese sector deteniendo las acciones y hacen que nuevamente saque el equipo de la visita cuando atacan peligrosamente con mucha seguridad. De acuerdo a las imágenes, ustedes pueden ver, amigos, ahí está el jugador Herrera, este atesanando con mucha fuerza y devolviendo el terreno al terreno de juego el balón para que sus compañeros propicien un ataque. Nuevamente al ataque Universitario de Deportes con mucha fuerza. Ahí está el jugador Alejo Edwin, lo propio Vargas, está también Alexander Joel. Nuevamente se continúa el ataque eludiendo una marcación, dos, disparando bastante débil, pero valió la oportunidad para que Universitario vuelva con todo, vuelva al ataque y sobre todo el tratar de seguir aumentando en el marcador, porque esta tarde prácticamente 3-0 viene ganando. Es una goleada ya la que está propinando el equipo de Universitario. Efectivamente, las imágenes llegan gracias a la Oficina de Comunicación e Imagen Institucional de nuestra Universidad Nacional del Altiplano. Agradecemos a Gigantografías La Zona. También agradecemos a Pollería Frigorífico. También de la misma manera al Servicentro de la Universidad Nacional del Altiplano. También saludamos a nuestro patrocinador Astros Sport, la línea deportiva, quien viste a nuestra selección del Deportivo Universitario, quien viene representando a la región de Puno. Y amigos, nos venimos acercando ya a los 24 minutos de la etapa complementaria. Universitario va ganando por 3-0. Ahí está la presencia de Roger Vázquez. Roger Vázquez este para su compañero Alexander Joel. Alexander Joel para Salamanca. Este tratando por ese sector con mucha fuerza para Ever Ronald. Centrando ese balón cuando oportunidad se le presenta nuevamente a Universitario. Saliendo con mucha fuerza desde el fondo ahora con ese balón el equipo de la visita. Buscando los espacios necesarios, pero sin mayor contundencia. Ahora el balón hacia las manos, devolviendo el jugador Herrera. Lateral que corresponde a el equipo de la visita. Se va a encargar precisamente el jugador, nos da la impresión que es el jugador Kimoto Hiro. Perfecto, no, es el jugador con la casaquilla número 15. Mucha atención ahí en el equipo de la visita. Continuamos con ustedes, amigos. Ahora para Universitario, Salamanca. Salamanca para su compañero, para el otro sector ese balón. Ahora la presencia de Vargas. Vargas para Alexander Joel. Retrocediendo con mucho peligro. Vuelve con ustedes Universitario ahora jugando con bastante tranquilidad. Está el jugador Condori. Cuando hay una falta que se comete y producto de ello, mucha fuerza para el capitán de la visita. Un saludo especial para nuestros amigos del Servicentro de la Universidad Nacional del Altiplano, con sus instalaciones totalmente remozadas y nuevas, prestando su servicio a la comunidad y sobre todo también a los amigos del volante. Servicentro de la Universidad Nacional del Altiplano, un saludo cariñoso para quienes laboran en Servicentro de la UNA. Y los soles incesantes, ahora la afición, el público, los hinchas, con los soles a favor de Universitario y posición adelantada, vamos Universitario, 3-0 se impone en esta segunda fecha. Sí, efectivamente, 3-0 ya el marcador a favor del Deportivo Universitario. También mandamos un saludo muy cordial
a nuestra primera autoridad de nuestra Casa Superior de Estudios. Nos referimos al doctor Paulino Machaca Ari, rector de nuestra Universidad Nacional del Altiplano. De la misma manera, saludamos al doctor Mario Cuentas Alvarado, vicerrector académico. También al doctor Ariel Velasco Cárdenas, vicerrector de investigación, que incesantemente vienen apoyando al Deportivo Universitario. Contigo, Universitario. Bueno, Henry, hay un detalle que acabo yo de percatarme. La misma indumentaria viste el arquero, estoy hablando del jugador Hans Sevid, que el jugador Herrera, es decir, casaquilla amarilla, pantaloneta negra, lo propio también. Solamente se diferencian en las zapatillas. Pero si usted ve, camiseta amarilla, pantaloneta negra para Hans Sevid y lo propio para el jugador Herrera. Sí, efectivamente, esa es la casualidad de la tarde, se podría decir. También mandamos un saludo muy cordial a nuestros estudiantes de las 35 escuelas profesionales, quienes van a estar esta semana disputando el encuentro interescuelas profesionales para de esta manera poder participar en lo que es las diferentes disciplinas que viene ofreciendo el equipo del bienestar universitario. Sí, hay mucha actividad ahora esta semana en la ciudad universitaria, estas olimpiadas que ha convocado prácticamente a todos los deportistas. Continuamos con ustedes, amigos. 3-0 va ganando Universitario. Vamos por ese sector, está la presencia de Evel Ronald. Lo propio también de Jackson Manuel. Cuando lo pierde la pelota, ahora es el que está saliendo, es el equipo de la visita. Vuelve nuevamente al Universitario a la carga, eludiendo su marcador. Cuando con mucha seguridad, ahí está el jugador Hans Sevid. Este para su compañero, para el lado derecho. Ahora sale con tranquilidad. Es el jugador Joé Sánchez, triangulando la defensa del equipo de la visita. No puede, porque hay una marcación. Es bastante complicado el tratar de coordinar ideas deportivas, futbolísticas, y llegar a territorio universitario y disminuir el marcador. Le es bastante complicado al equipo de Maldonado, pese al esfuerzo que le pone Salvador Renzo, lo propio también el jugador Eric Gamprado conjuntamente con José Sánchez. Nuevamente el equipo de Puerto Maldonado. Es el jugador Kimoto Hiro. Vuelve a la carga Universitario con mucha tranquilidad, porque el resultado hasta el momento le corresponde esta victoria a Universitario, cuando el capitán, hablamos de Miguel Cabrera, poniéndole pausa, la tranquilidad en la defensa en el equipo de la visita. Así es, efectivamente, mandamos saludos a nuestros amigos seguidores de las redes sociales. Alexander Acero Caballero, un seguidor desde el primer tiempo, nos viene comentando palabras de aliento hacia el Deportivo Universitario. Un saludo para Flor, nos dice saludos desde Puerto Maldonado. Vamos, Deportivo Maldonado. También un saludo para Eder Jason. Vamos, Deportivo Universitario. Efectivamente, el Deportivo Universitario viene ganando por 3-0. Y también se ve a los jugadores un poco agotados, un poco ya sentidos, los jugadores del Deportivo Maldonado. Sí, muy bien, pero veamos qué es lo que puede hacer este equipo en los minutos que les queda, porque ahora sí ya nos estamos acercando a los 31 minutos de este segundo periodo de juego, y el marcador continúa favoreciendo a Universitario, que viene ganando exactamente por 3-0. Va a salir de fondo en jugada el equipo local. Vamos, Universitario, en camino de la Copa Perú este año, que intenta llegar a instancias finales, y se puede dar esa enorme posibilidad
de que Universitario pueda prácticamente lograr el objetivo que todos los equipos también lo tienen. Efectivamente, la figura de esta tarde, yo concuerdo, creo que sería el jugador Roger Vázquez, que está en todas las situaciones, ataques del Deportivo Universitario. Sí, hoy un gran aporte, lo hemos visto en el medio campo distribuyendo el balón, le pone la pausa, la tranquilidad, es un hombre que inclusive se va hacia adelante, Roger Vázquez, buen elemento que ha llegado ahora a reforzar las líneas de Universitario. Seguimos con ustedes ahí recuperando ese balón, el equipo de la visita sale jugando Sheil Díaz, camiseta número 10, este para su compañero Hiro Korimoto. Nuevamente en la posición del balón, continúa el jugador José Mejía, triangulando, perdiendo y recuperando el balón Universitario, y ahí se va el jugador rápidamente, diciendo cuando la oportunidad, ahí le salió a la chique, era el jugador de Universitario con la camiseta número 26. Se trata de Alexander Joel. Bueno, qué envidioso, la verdad, porque tenía para tocarlo a su compañero Ever Ronald, que estaba en el lateral derecho. Estaba solo contra el arco, tenía solamente que tocarlo y hubiera llegado el cuarto tanto de este encuentro. A veces esos individualismos perjudican bastante, ¿no? Cuando tienes la posibilidad de pasar a tu compañero que se encuentra ubicado, ese individualismo lo haces que se convierte en una jugada personal y perjudicando enormemente a tus compañeros. Finalmente, amigos, si ustedes visualizan las imágenes que les llevamos a través de Somos Universidad, hay por lo menos siquiera más de dos hombres caídos en el terreno de juego, producto del cansancio y de la presión que vienen sosteniendo hasta el momento el equipo de la visita, y un agotamiento tremendo. Se van a suscitar dos cambios, mucha atención, dos cambios tanto en el equipo de la visita como también en el Deportivo Universitario. Va a culminar este encuentro el equipo de la visita prácticamente pidiendo hora. Va a terminar pidiendo hora porque hay mucho cansancio. Y no era para menos, ¿eh? Porque después de todo este equipo bastante cumplidor ha venido con las intenciones de sacarse un buen resultado, ¿por qué no inclusive un empate o en el mejor de los casos un triunfo? Pero las cosas no le han dado finalmente. Y el triunfo lo viene obteniendo en su condición de local el equipo de Universitario. Somos Universidad con ustedes, amigos, a través de las redes sociales. Sí, efectivamente, el cambio que se ha suscitado en el equipo del Deportivo Universitario. Ha salido el jugador Josué Mejía con la camiseta número 6 y en su lugar ingresó el jugador Aldair Josué con la camiseta número 26. Y de la misma manera en el Deportivo Universitario se está suscitando el cambio correspondiente. Ha salido el jugador Edwin Alejo y en su lugar ingresó el jugador con la camiseta número 10. Se trata de Héctor Jack Tito Delgado. Mucha atención, amigos. Finalmente en esa última jugada fue con bastante fuerza el juego Roger Vázquez y se siente bastante sentido. Ojalá no sea de consideración ese golpe que puede producirle una lesión. Un hombre importante en el Deportivo Universitario, pero finalmente se recupera lentamente. Recibió, producto, repito, de esa jugada un fuerte golpe, pero no pasó de ser un susto nada más. Hoy lo vi muy bien el desplazamiento que ha tenido el jugador Roger Vázquez. Acciones detenidas momentáneamente, amigos oyentes, amigos de las redes sociales, amigos de Somos Universidad, va a jugar en movimiento Universitario. Con mucha tranquilidad le pone la pausa Universitario porque sabe que el resultado es a su favor. Ahí está Salamanca este para su compañero Vargas, casaquilla número 7. Vargas nuevamente para Héctor Delgado. Vargas que pierde ese balón con saque lateral a favor del Deportivo Universitario. Correcto. Y aprovechamos en enviar saludos a nuestros amigos seguidores.
Un saludo para Washington Gutiérrez. Un saludo para nuestro amigo Carlos Enrique Rojas. Más goles, más importará mucho la diferencia de goles. Efectivamente, eso es lo que intentan hacer los jugadores del Deportivo Universitario. Y queremos ya gritar el cuarto tanto del Deportivo Universitario. Agradecemos a Gigantografías La Zona. 35 minutos, cronometramos el tiempo, amigos, y hay un ataque de Universitario de Deportes, ahí está la posibilidad, y gol. Señoras y señores, amigos, no entiendo qué es lo que quiso hacer a el jugador, me deja sin palabras, la verdad que me deja sin palabras, solo, totalmente solo, con el arco a su disposición, sin arquero. No sé qué es lo que quiso, sé qué se imaginó ahí el jugador de Universitario, y ese balón lo envió hacia otro costado. Muy lamentable lo que, lamentablemente los jugadores, o en este caso el jugador Héctor Delgado, estaba solo contra el arco, no había nadie en la marca, podía efectuar el cuarto tanto a favor del Deportivo Universitario. La verdad, lamentable lo que está sucediendo en esta. Están desperdiciando los goles a favor que cuando se tiene no lo están efectuando. Una brillante oportunidad, ¿no? Le llegó el pase por ese sector, se centró, nadie detuvo ese balón, él estuvo ahí solito, no había arquero porque el arquero estaba en el otro costado. Simplemente detenerla y con mucha tranquilidad podrá hacer que ese balón se vaya al fondo de las redes, pero prefirió enviarla a cualquier sitio menos al fondo de las redes el jugador. Se perdió ese cuarto tanto que pudo aumentar el marcador en esta tarde a favor de Universitario, cuando ahora precisamente se produce nuevamente otro ataque. Vamos a ver qué sale de esta jugada. Ahí está Universitario, está Hellrock, otro golazo del jugador Roselvit Vargas. Él no lo ha dudado, él no lo ha pensado más. Eso era la manera de efectuar un gol. Lo hizo de zurda el jugador macareño Roselvit Vargas Paco Sonco con la camiseta número 7. Efectivamente, no tenemos que desperdiciar estas oportunidades de gol, que lamentablemente hubieron dos oportunidades en el partido, pero lo han desperdiciado, pero el jugador Roselvit Vargas Paco Sonco pudo aprovechar esta clara oportunidad, clara ocasión, y lo efectuó el cuarto tanto a favor del Deportivo Universitario. Roselvit Vargas, bien lo decía usted, con mucha tranquilidad, con bastante serenidad, le puso la pausa en la jugada, miró la oportunidad, miró hacia el arco y vio la oportunidad que podía hacerlo por el lado derecho, pateó con mucha tranquilidad y llega prácticamente exactamente, a ver, veamos, exactamente llega a los 39 minutos. Cronometramos el tiempo, el cuarto tanto, esto ya es una goleada. Muy contento la hinchada, la afición del público que ha venido a apoyar a Universitario. Universitario se comportó después de todo muy bien con este resultado, devolviéndole ese apoyo incondicional a la afición que hoy ha asistido a las graderías con este triunfo, esta goleada ante el Deportivo Maldonado. Sí, efectivamente, también agradecer de manera muy especial al doctor Pedro Huayanca Medina, quien desde un inicio ha estado pues guiando a este equipo del Deportivo Universitario. También mandamos un saludo muy cordial al presidente del Deportivo Universitario, al doctor Wilber Paredes Ugarte. Seguimos con ustedes, amigos, en esta tarde con sabor a triunfo, llena de goles, desde el Monumental, el estadio de la Universidad Nacional del Altiplano. Ahí está Universitario volviéndose, volcándose nuevamente al ataque con la presencia de Salamanca, lo propio también del jugador Alexander Joel. Retrocediendo un tanto Universitario, cuando ahora hay un ataque, trata de organizarse el Deportivo Maldonado, tratando de anotar el tanto también que le pueda dar en algún momento también un poquito de tranquilidad, porque esto es una goleada. Sí, efectivamente, también pudimos apreciar en unos instantes una falla muy lamentable del jugador Héctor Delgado, que entró hace unos instantes a la cancha de juego, muy impreciso, no está aperturando bien en su encuentro, ¿no?, de este partido.
Bueno, volvemos con el marcador para ustedes, amigos. 42 minutos de este segundo periodo de juego y el marcador 4 para Universitario y 0 para el Deportivo Maldonado. Se va a levantar la tableta, la paleta indicando qué tiempo más, tiempo adicional se va a jugar. Vamos a ver, mientras tanto, ahí está Universitario. Vuelve la oportunidad de perderse ahora nuevamente. Sí, efectivamente, pésima participación del jugador Héctor Delgado, que acaba de entrar hace unos minutos, pero lamentablemente está muy impreciso, lo noto un poco desatinado los pases, pero bueno, ya estamos en los minutos finales de este encuentro deportivo. Muy bien, señoras y señores, amigos de las redes sociales, este partido ya está por expirar con esta goleada. Con esta goleada de 4-0 de Universitario ante el Deportivo Maldonado. Hay un hombre caído muy cerca del círculo central. Pertenece a los registros de Puerto Maldonado. Sí, efectivamente. Mandamos un saludo muy cordial a Gigantografías La Zona. De la misma manera, a Pollería Frigorífico, quienes ofrecen platos en diferentes variedades. También pollos a la brasa, pollos broster. De la misma manera a Servicentro de nuestra universidad, también a Astros Sport, la línea deportiva, quien viste a la selección del Deportivo Universitario. Seguimos con ustedes, amigos. El señor árbitro pidiendo ese balón, dando algunas indicaciones y hace que se reanude el juego. La posición del balón del arquero Hans Evid. Ese hacia campo contrario. En la disputa de ese balón van dos jugadores. Vamos al ataque, rearmando sus líneas el equipo de la visita, intentando disminuir el marcador. La presencia de el Iván Prado. Recuperando José Sánchez. También está José Percy. Ahora el jugador Agustín Paredes. Cuando culmina el ataque del equipo de la visita, recuperando ese balón, Roger Vázquez, con mucha tranquilidad avanzando, traspasando la línea central. Ahora para su compañero Ever Ronald. Podríamos gritar el quinto tanto a favor del Deportivo Universitario. Si los muchachos de la selección del Deportivo Universitario se lo decían, podríamos gritar el quinto tanto a favor del Deportivo Universitario. Estas imágenes llegan gracias a la Oficina de Comunicación e Imagen Institucional, quienes hacen que esto sea posible, que esta transmisión pueda llegar a las diferentes plataformas digitales. Agradecemos a toda el plantel técnico de la Oficina de Comunicación e Imagen Institucional. Un minuto para llegar a los 90 minutos reglamentarios, señoras y señores. Este partido está por expirar, este partido está por terminar y la victoria lo viene llevando, lo viene teniendo el equipo del Deportivo Universitario. Una goleada de 4-0. 4 para Universitario y el tiempo se cumple. Tiempo cumplido prácticamente. Tiempo cumplido, 45 minutos. Y ahora, ¿cuánto tiempo adicionado? No puede ser más de 3 minutos, me parece. 3 minutos. Muy bien, ahí un ataque de Universitario de Deporte, la posibilidad de ampliar el marcador y gol. Grítalo, como decía Universitario. Gol. De Universitario, esta es la goleada de la fecha. La goleada de la tarde, Universitario logra su quinto tanto. El gol del tanto lo hizo Butrón con la camiseta número 27. Ya lo veníamos diciendo, el quinto tanto a favor del Deportivo Universitario. Esto es ya una goleada en el Estadio Monumental de la Universidad Nacional del Altiplano. Y qué bien el jugador Butrón, ¿no? Con mucha tranquilidad, le puso la pausa, se ubicó muy bien frente al arquero y disparó y le puso en el lado derecho, a ras del suelo. Llega ese quinto tanto por intermedio de la casaquilla número 10, el señor Butrón. Muy bien, 5 para Universitario, 0 para el equipo de la visita, cuando nuevamente vino otra oportunidad y el parante izquierdo le dice no.
el volante izquierdo le dice no, el ataque incesante, está buscando en la parte final del encuentro el sexto tanto universitario. Está buscando el sexto tanto que podría llegar porque este partido aún todavía no ha culminado, no ha terminado. Sí, efectivamente, vamos muchachos del Deportivo Universitario, que todavía podríamos gritar el sexto gol de este encuentro de la tarde. Mientras tanto ataca nuevamente Universitario por intermedio del jugador Héctor Delgado. Ahí está, cuando finaliza, sí, ha concluido. Prácticamente ha concluido, señoras y señores, ha terminado este encuentro, amigos de las redes sociales, ha terminado este partido acá en el Estadio de la Universidad Nacional del Altiplano. El resultado se los doy a conocer inmediatamente, 5 para Universitario, el Deportivo Universitario en nuestra Casa Superior de Estudios, y 0 para el Deportivo Maldonado. Muchísimas gracias por estar con nosotros y será hasta una nueva oportunidad, y los dejo con Henry. Sí, efectivamente, final del encuentro deportivo entre el Deportivo Universitario y el Deportivo Maldonado. Agradecemos a nuestros amigos, seguidores de las redes sociales, quienes han estado comentando, han estado compartiendo esta transmisión para poder llegar a las diferentes plataformas digitales. También agradecemos a la población puneña que se ha dado cita a este bonito encuentro, en donde el Deportivo Universitario terminó goleando al Deportivo Maldonado. También de la misma manera saludamos y felicitamos a la Oficina de Comunicación e Imagen Institucional, quienes... De esta manera ya llegamos a la final de esta transmisión.